I thought I would speak with you today about the origin of the term Jornada Mogollón. Así que voy a empezar con platicar con ustedes sobre los orígenes de el concepto de la Jornada Mogollón. Or at least what it means in archaeological terms. O lo que significa en términos arqueológicos. The picture that I put up to start with is petroglyph panel from Three Rivers Petroglyph Site in New Mexico. La imagen es de Nuevo México, de los Tres Ríos, los petroglíficos de Nuevo México. It's one of my favorites. If you look closely, you'll see the footprints. Es uno de mis favoritos, y si ven cerca, a la foto, se ven los pies marcados en las piedras. That is, of course, someone marking the jornada. Es alguien que marcó la jornada. Well, we all live and work in the midst of the Jornada Mogollón region. Pues todos vivimos y trabajamos en la Jornada Mogollón. I use that term, we use that term all the time. Usamos ese concepto muy seguido. It might surprise you to hear that what I'm going to suggest to you today is that the Jornada Mogollón is a problematical concept. Les va a sorprender que yo problematice el concepto de la Jornada Mogollón. Hola amigos de Educación, estamos con el arquitecto José Ignacio Frausto. Vamos a hacerle alguna pregunta muy muy interesante, porque nos encontramos con una duda que hemos tenido nosotros los de Educación. Hace algunas semanas asistimos a unas conferencias que se llamaron Jornada Mogollón. Arquitecto, no tengo idea qué es la Jornada Mogollón. ¿Nos puede explicar, por favor? Muchas gracias. Jornada Mogollón es una subregión de aquí de la parte del norte de México, que comprende desde Villa Ahumada hasta un poquito más arriba de Las Cruces. ¿Por qué se le llama así? Desde el paso de los primeros españoles, todos los tramos que recorrían día tras día, y algunas por características, por ejemplo, desde Chihuahua aquí se le llamó Jornada del Desierto por las características que tiene. Y luego, más adelante de Jornada Mogollón, era la Jornada del Muerto. Por los riesgos que implicaban ya a partir de este lugar hasta llegar hasta Santa Fe. Entonces esta subregión comprende todo este desarrollo de las culturas y los grupos humanos que se asentaron aquí alrededor de lo que ahorita es el área de Juárez El Paso, con el impacto que tuvo a través de, desde la época prehispánica hasta la colonial, y muestra sobre todo cómo aprendió el hombre a vivir en esta región con las inclemencias de los tiempos, con las características geográficas de fauna, de flora, que no es fácil. Y esta jornada, esto es a lo que se le denomina Jornada Mogollón. Este es un ejemplo clásico de la cerámica mimbres, blanco y negro. Es una forma en la que estos grupos se identifican. The traditional view is that the Jornada people made brownware pottery. La forma tradicional de ver a las personas Jornada es que ellos hacían cerámica café. And other types y otros tipos were considered to be intrusive to the Jornada. No se asociaban con la Jornada y eran intrusos a esta región. In other words, traded in or from outside culture. Y que generalmente representaba un intercambio económico de otras culturas. Esta parte de desarrollo cultural que se desarrolló aquí el hombre, pero principalmente dentro de lo que conocemos que es la cultura de tierra, es decir, todo el beneficio, sí, y la adecuación que se tenía que hacer es con respecto a la tierra, por eso las casas semisubterráneas, el producto de lo que la misma tierra da contra el calor, contra los fríos, por cuestiones de radiaciones, igual pues tiene mucho que ver los vientos. Y toda esta flora y esta fauna, que es este paisaje geográfico, es al cual él aprende
cómo tiene que defenderse en este mismo lugar, y de aquí recoge incluso como íconos todas estas plantas típicas de aquí y sobre todo los animales, por ejemplo el hombre lagarto, que se convierte en el personaje principal de esta región. Entonces, pues Jornada Mogollón está contemplado cómo supervivió en esta área desde Villa Ahumada, como le digo, hasta un poco más arriba de Las Cruces, que es un eje que obviamente el punto central sería aquí la región de Juárez El Paso. Paquimé, por ejemplo, pues es parte del área Mogollón, y de toda esta área Mogollón, este sector es nada más una parte de él. A esto se le denomina Jornada Mogollón. Vuelvo a repetirles, son jornadas porque eran tramos que recorrían los españoles para su tránsito a través de lo que después se le denominó el Camino Real Tierra Adentro, y sobre todo, pues, y por ejemplo, aquí llegaban primero a Samalayuca, ahí donde están los ojos de agua, pues bueno, pues eso le brindaba las condiciones para poder estar uno o dos días, y luego ya pues se venían aquí lo que era Paso del Norte, y de aquí subían a Las Cruces, y de aquí y ahí sí ya empezaban a ir caminando hasta Alburquerque y luego pues posteriormente hasta Santa Fe. Este es un grabado hecho muy fidedignamente de la llegada de los primeros cazadores recolectores a la región del norte de Wisconsin, o sea, en Estados Unidos. Es, de acuerdo a los estudios, se ha podido determinar qué tipo de plantas había, o sea, no es un dibujo arbitrario, se calculó, de acuerdo a, ponen, a los estudios polínicos, qué tipo de hierbas había y si había realmente una forma de avanzar entre los hielos. Esto ocurrió hace aproximadamente 10.000 años, cuando se estaban retirando los hielos de la glaciación, y entonces hubo espacios por donde el hombre pudo circular con más facilidad entre Asia y el norte de América. Entonces serían, entre otros, los primeros personas que llegaron a lo que es nuestro estado de Chihuahua. Arquitecto, tengo otra pregunta. ¿Hay algo significativo entre estos diferentes lugares que forman la Jornada Mogollón que los identifique? Bueno, culturalmente el prototipo del habitante de aquí es al que conocimos como el indio manso. El indio manso igual con el Comanche, son los previos al Apache, que eran grupos humanos que por las condiciones aquí, sobre todo de temperatura, pues tenían que buscar la manera de defenderse ante todo esto. No eran tan agresivos como presumiblemente no lo dice. Otra de las cosas materiales que aquí se dan y que son características son las casas semisubterráneas. O sea, las casas eran, la mitad era enterrada y la mitad era... Entonces, parado uno afuera, pues se verían las casas chaparritas, porque pues la mitad... ¿Qué pasa con esto? Que esto permitía que se controlaba perfectamente el clima. Bueno, otra de las cosas que son muy características de esta región y de este lugar son las puntas Clovis. Esos tipos de puntas chiquitas que las usaban para cazar son las que se han catalogado culturalmente como las primeras en todo el continente americano. Es algo que nos distingue mucho dentro de la historia, vamos a decir, de todo el continente. Y otra de las cosas también que son importantes de esta región era la turquesa, porque aquí cerca de Nuevo México, que es parte de este territorio, desde aquí se llevaba la turquesa hasta Mesoamérica. Pues no sé, entre otras cosas, creo que de valor, pero una cosa sí muy importante, el hombre cultural y físicamente aquí era más alto que el de Mesoamérica, era más blanco, más corpulento y con mucha más resistencia. Y yo creo que esto tipifica al hombre norteño, porque después, bueno, ya se va a dar más adelante en Sonora, ¿sí? Y el origen, la cultura madre de toda esta región son los Anasazi,
que ellos vienen más al norte ahora de allá de Colorado, de donde termina Nuevo México y inicia Colorado, de esa región. Pero bueno, este es nuestro prototipo y también es muy particular aquí el tipo de petrograbados, porque son símbolos ancestrales que muestran el avance de la cultura. Estos se convierten en estos glifos o imágenes con las cuales se empezaba a comunicar estas personas antes de que tuvieran un lenguaje formal o alfabético. Pero se ha mostrado que estos petrograbados nada más se encuentran en esta región, que le digo que incluso también los vemos aquí en Janos, y que no los hemos visto en Mesoamérica. Pero curiosamente algunos de estos símbolos se han encontrado también en Sudamérica, y todos estos símbolos, y ustedes lo pueden ver aquí, muchos de ellos se encuentran impresos en las vasijas de Paquimé, que fue ya heredaron toda esta cultura. Lugares aquí especiales tenemos Samalayuca, Huecotengs, y sobre todo donde está ahorita Fort Bliss, que ahí hay 4 o 5 asentamientos arqueológicos donde vivieron los habitantes de este lugar. Arquitecto, muchas gracias. ¿Qué podemos hacer o dónde podemos encontrar información, o a qué museo podemos acudir para poder tener más datos acerca de la jornada? Mire, como museo, el único que tiene ahorita información es el Museo de Arqueología del Paso, que está allá por la Transmonte. Bueno, nosotros, bueno, en lo particular, ese es mi tema, pero si no, a fin de año, al principio del otro, ya sale este libro que estoy haciendo. Además del libro, son otros materiales que permiten que se muestre esta cultura, esta fase de la cultura. También estamos haciendo un proyecto aquí para el Museo de Chavizal, donde se pueda exhibir aquí y en la visión de San José, para que se pueda repartir esta información museográficamente, porque fíjese que sí nos hace falta que nuestros jóvenes, nuestros niños, conozcan cuáles son nuestras raíces. Y los museos que tenemos ahorita, aquí ninguno tiene ya esta información. Entonces tenemos que acumular por ello. Por eso le digo que, bueno, lo más cercano que tenemos, que fue ese que está aquí en El Paso. Realmente hay también en las cruces, en el Museo de la Universidad, también tiene la información de esto. Y de aquí, pues ya sería hasta el Buquete. Y pues como usted puede ver, la información está al otro lado. Necesitamos también ponerla aquí. Arquitecto, le agradezco mucho esta oportunidad que nos da de conocer un poquito acerca de la jornada Mogollón. Le agradezco la entrevista y todos estos datos que nos está dando. Y quiero también agradecer al Museo Arqueológico de Chavizal, quienes nos han dado la oportunidad de entrar aquí al museo, hacer la entrevista, y ahorita vamos a tomar algunas fotos de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Amigos de Educación, seguimos todavía aquí con nuestro programa de La Jornada Mogollón. Gracias.